Che, escúchame. Bueno, estamos estrenando hoy nueva iluminación. De a poquito vamos a ir incorporando cosas al canal porque ya hace un tiempo que estamos y a medida que hemos ido pudiendo, hemos ido metiendo cositas piolas. Como por ejemplo el micrófono con el que estoy grabando ahora, que si yo me acerco. Hola, bro, ¿qué onda? Hay cierta calidad ya de audio en los videos. Y ahora tiramos pack lucecita para hacer estos tipos de videos. Es esto, mira. Ese arito de luz va como loco, hermano. Pero bueno, siempre tratando de darles lo mejor para que salgan bien los videos. Vos acá tenés para regular y no te voy a vender el arito de luz, te estoy mostrando, digamos, la intensidad. Capaz que en la cámara no se note tanto, ¿ves? Ahí bajo la intensidad. Y ahí va subiendo la intensidad. Y ahí baja la intensidad. Bueno, creo que estamos bien. Sube un poquito más. Y encima podés poner luz. Bueno, es la luz natural de día. Cálida. Fría. Bueno, nada. Está bueno. Espero que les guste a estas cositas que vamos metiendo para que el canal, en la medida que uno puede, vaya mejorando un poquito. ¿Por qué no? Bueno, escuchá, vamos a hablar de las naftas hoy. Porque siempre estuvo esa pregunta, esa duda. ¿Qué nafta es la mejor para mi auto? ¿Sí? ¿Cuál es la estación de servicio que tiene la posta acá, hermano? ¿Dónde yo voy a ir a cargar y mi auto ya? O sea, voy, le pongo nafta y ya puedo salir a pistear ahí como un TC Super 8500. Vamos a ver lo que te dice, ¿sí? Cada proveedor de combustible sobre su nafta. En este caso, hablar de las naftas TAP. Cold Super Racing que tiene cada proveedor. En este caso vamos a ver tres: la Infinia, ¿sí? De YPF, vamos a ver la Quantum de la Action y vamos a ver la Big Power de la Shell. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice cada uno de esos y yo te voy a contar qué me pasó en mi auto, que si no lo conoces, un Fiat 147 1003 a 1004, armado todo muy caserito, muy baratito. ¿Qué te puede interesar? Puedes sacar algunas ideitas para tu autito, porque aplican yo creo que en la mayoría de los autos. Bueno, hermano, mira, esto va a ser muy caserito, como estamos acostumbrados acá en este canal. No tengo todavía una compu habilitada para hacerlo ahí, tipo stream, friend, todas las cosas esas. Ya voy a tener. Bueno, ¿qué dice YPF sobre la Infinia? Tecnología molecular. No solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. Oh, toma, no voy a poner el video por la duda que me salte el copyright. Pero bueno, acá Infinity te dice que no es que tenga que volver a andar. Esto creo que fue más que todo por lo del tema del bicho. Sino de andar mejor, dice. ¿Sí? Entonces dice que su nueva fórmula con tecnología molecular permite maximizar la limpieza de los motores para que mantenga su rendimiento como el primer día. Toma vos. Acá dice algo de la evolución de Infinia, o sea, la evolución de su nafta. Dice: esta renovada fórmula está especialmente preparada y diseñada para los autos con motores de inyección directa, es decir, los más modernos y exigentes del mercado. Ahí cagamos, ¿eh? Ahí cagamos, hermano. Esta nafta no está diseñada para autos viejos. Estamos tan. No, no. Bueno, ya te voy a decir que cómo lo sentí yo ahora. Sus beneficios también alcanzan a todo el parque automotor local, dado que al maximizar la limpieza de los inyectores y las válvulas, permite un rendimiento del motor como si fuese nuevo. Y acá te dice que está recomendada por importantes fabricantes de automóviles, cumple con los máximos niveles de calidad, bla, 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 todo lo que te dicen todos los mismos. Bueno, resumiendo entonces la Infinia, creo que te hace la limpieza en los motores para que mantenga su rendimiento como el primer día, ¿sí? Bueno, eso te hace, o sea que si el auto en primer día andaba mal y te vas a seguir andando mal porque le. No, mentira, mentira, no es tan así. Bueno, hermano, ¿qué me pasó a mí con la Infinia? ¿Sí? ¿Qué es lo que sentí cuando le pongo nafta Infinia a mi auto? Así en resumen, es como si el auto tuviera mucho ruido y pocas nueces, ¿sí? Era más lo que gritaba, lo que hacía, que lo que en sí el auto me andaba, ¿sí? No sé cómo explicarte. No noté un cambio entre la Super, bueno,
súper de la YPF me ha pasado que he cargado y he notado como que tiene un poquito de agua en algunos casos. No sé si justo era la estación donde yo cargaba, pero me ha pasado a veces, las veces que he cargado súper de la YPF, he notado ahí como una cierta, bueno, nada, humedad. Pero sí, la Infinia noté eso. Yo le ponía Infinia al auto, hacía mucho ruido. La nafta se me gastaba más rápido, ¿sí?, que otras naftas, o sea, me duraba menos. Y el auto yo lo aceleraba y notaba eso, como que... Y yo el auto... Está bien, ya sé que no tengo un Ferrari, que pero en el andar, comparando, noté eso con la Infinia. Nada, de YPF, mucho ruido y pocas nueces, y que me duraba menos que los otros combustibles. No sé si se evaporará más rápido, la verdad no tengo idea qué pasará ahí adentro. Habría que ponerse a hablar con algún ingeniero, ¿sí?, para que nos explique por qué puede llegar a ser esto. Pero bueno, nada, es lo que yo sentí con respecto a la Infinia. Y ahí vemos la evolución de la nafta Infinia, ¿sí? Tecnología molecular que te mantiene la limpieza del vehículo. Pasamos al proveedor número 2. Action Quantum. Bueno, acá estamos en la página oficial de Action y nos muestra ahí ya la foto de la Quantum, que sería la nafta estrella de, bueno, nada, de ellos. Acá vamos a ver qué nos dice, boludo. Combustibles, nos dicen Action Energy. Refinamos nuestros combustibles con la más alta tecnología y estándares de calidad, tanto para el consumidor final como para la industria de la aviación marítima, el agro, el transporte, entre otras. Toma, la Action. Acá dice Quantum, a ver. Dice descarga hoja técnica. ¿Eh? Vamos a descargar, boludo, a ver qué no. Virus detected. Oh, cagó el celo ahí, boludo. A ver, ¿qué se bajó ahí? Ah, aquí está, mira. Ah, mira, acá. A ver, bueno, ahí está. Vamos a ver lo que dice la de Quantum. Ah, mira, ¿qué pasó? Se descargó. Quantum. ¡Epa! Bueno, mira, ¡epa! ¿Qué pasó? Quantum ya te tira. Te tira data, boludo. Te tira data. ¿Qué dice ahí? Voy a leer atrás del celu. Dice: Quantum Nafta Premium, cuidadosamente refinada con una nueva formulación de última generación y avanzada fórmula de limpieza. Es lo mismo que el otro, te dice. Preparado para satisfacer los motores más modernos, potentes y sofisticados del mercado. Es lo mismo que el otro. Lo mismo que el otro, te dice. Ya los autos viejos ya no piensan en nosotros. ¡No piensan en nosotros! Rinde más kilómetros por litro, limpiando el motor al 100% en solo 2 tanques. ¡A la miércoles! Está prometiendo mucho Quantum, ¿eh? ¿Vos por qué no viste cómo yo tenía el tanque del 147? Ya, nada, para, tiene una salvedad ahí, ¿eh?, que dice más kilómetros por litro, limpiando el motor al 100% en solo 2 tanques. Ah, limpiando el motor, dice. A ver cuál es la salvedad número 2. Dice, ¿eh? ¿Y cuál es? Ah, ahí está. 2. Dice, de acuerdo. Ah, dice, comparado con nuestra fórmula anterior. O sea que lo que rinde más kilómetros por litro es en comparación a la fórmula anterior, no en comparación a otras naftas. Y luego dice, de acuerdo a ensayo, dice, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. Eso son por ahí cosas obvias, pero hay algunas personas que no las entienden. Entonces le cargan 2 tanques. ¡Ay, mi motor sigue sucio! ¡No! ¿Por qué? ¡No me limpió! Cosas obvias. ¿Ahí qué dice? Contiene un paquete de aditivos con rendimiento altamente probado de control y remoción de depósitos. Reduce notoriamente el desgaste, mayor vida útil del motor. 98 octanos para asegurarse de obtener la máxima potencia del auto. No contiene aditivos metálicos. Ultra bajo contenido de azufre. Básicamente se enfocaron en lo mismo, ¿sí? En la limpieza del motor.
para todos los autos nuevos, que obviamente que el mercado va evolucionando y los autos cada vez son más nuevos y los autos viejitos ya van dejando de existir, lamentablemente. Pero bueno, nada, es más o menos lo mismo, la misma idea, ¿sí? Limpieza del motor para los autos más potentes y sofisticados, y este le agrego como que rinde un poquito más a comparación de su fórmula anterior. ¿Qué me pasó a mí con la Quantium? La verdad es que uno a veces carga nafta en las estaciones de servicio que tiene más cerca de la casa, ¿sí? Como que, bueno, me quedé esta cerca, cargo ahí, me queda justo de paso cuando vuelvo a trabajar, cuando voy a trabajar o cuando voy al que os conocé, hay una estación de servicio, bueno, aprovecho y cargo nafta ahí, y es la que está cerca. Uno a veces no dice, me voy a cargar nafta a la Loma del Pingo porque esa nafta es mejor. No siempre pasa así, hay algunos que hacen eso, pero bueno, en mi caso tengo cerca todas las estaciones de servicio, ¿sí? Tanto YPF como la Action, como la Shell, y últimamente estaba cargando en la Action, ¿sí? Y no sé, por el hecho de carteludear o decir, bueno, creyendo que ya está, le pongo esta, qué sé yo, empecé a cargar naftas premium en los autos, ¿sí? Digo, bueno, voy a probar a ver qué onda, si hay diferencia, si no hay diferencia. Y la verdad que sí, he notado diferencia, obviamente, entre las premium y las comunes. Se siente una leve diferencia, se siente una leve diferencia. Capaz que está diciendo, te estás fantasmeando, ¿qué vas a sentir con eso? Bot, oran, y out, en el... Se siente la diferencia. A ver, obviamente, en el uso prolongado, ¿no? Y tratando de no mezclar una nafta con otra, porque a veces vos le pones super, cargas un poquito de esta premium, pero ya tiene un poquito de super, entonces, nada, eso cuenta también. Pero yo he notado la diferencia. ¿Qué me pasó con la Action? Sí noto que el auto responde más. Eso sí lo noté. A ver, en comparación a la nafta Infinia de la YPF, ¿sí? Noté una cierta diferencia, como que ya no era tanto ruido, sino que más bien era, seguía haciendo como más ruido, pero iba acompañado, ¿no? Iba como más, como que era progresivo, era guau, pero el auto ya como que avanzaba, ¿viste? Como que era, y si noté eso del aditivo, a ver, no sé si es colorante nomás, quedaron a tintura fantasía y le... mira cómo me sucio, hermano. Bueno, tintura fantasía, le tiré un poquito de tintura rosa ahí para que... Nada, después vean, dice, wow, la Action, la nafta que uso. No sé, pero sí desarma el motor, o desarma el carburador, qué sé yo, y tiene como esa... Se forma como esa cierta película que dice ahí que supuestamente te protege, te lubrica, no sé qué mierda decía. Eso sí, eso se nota, por lo menos se veía en el, nada, en el auto, en el motor, en las partes. Eso sí noté. Pero bueno, nada, en comparación a la Infinia de la YPF, la Quantium a mí, repito, a mí me dio mejor resultado, ¿sí? Noté una leve diferencia. Vamos a ver ahora, ¿qué nos dice la gente de Shell Vipower? Bueno, mi loco, mira, acá estamos en la página oficial de Shell, ¿sí? De Shell, y te sale, bueno, acá te habla de la Shell Vipower, dice, sentite insuperable. Shell Vipower 10, limpia y ayuda a recuperar hasta el 100% del rendimiento del motor. Bueno, todos se han enfocado en el tema de la limpieza, ¿sí? Se ve que eso, a ver, no sé si es marketing, o no sé si que realmente se han empecinado todas estas compañías para nada, hacer que sus naftas limpien todos los componentes, ¿sí? Yo creo que, bueno, con el tema de las limpiezas de inyector y todas esas cosas ahí que han salido nuevas, no sé qué, capaz que dicen, bueno, la gente está preocupada que se le ensucie el inyector. Digamos que que la nafta limpia bien y cosas. No sé si es así, no lo sé. Y acá, bueno, te muestra una fotito sobre la Shell Vipower, ¿sí? Diesel sobre un diésel de baja calidad. Supuestamente así te quedaría. Y así vos armes el auto y así
estaría tu válvula. Bueno, pero yo quiero ver lo de la nafta, mi loco. Bueno, busca estación de servicio, Shelby fue. Ahí está, ingresa acá y conoce todo sobre el único combustible co-creado y recomendado por Ferrari. Toma, bo. Le estoy poniendo a Menfía 147 la nafta que usa Ferrari, hermano. ¡Qué maestro, bro! Bueno, dice. Bueno, eso ya te lo leí. Beneficios de Shell V Power Nafta. ¿Sí? Bueno, es la misma foto que la otra. ¿Sí? Obviamente todo ilustrativo. Bueno, ya que empieza. Los depósitos de carbono que afectan el rendimiento pueden acumularse en las válvulas de admisión y los inyectores de combustible, lo que puede hacer que su motor funcione de manera menos eficiente. Shelby Power contiene 5 veces más moléculas de limpieza, permitiendo reducir los depósitos generados por la combustión del motor. Shelby Power ayuda a limpiar y proteger su motor. Bueno, otra más enfocada en la limpieza y la protección del motor, ya que tiene una salvedad generada por el combustible motor y dice incremento por 5 en comparación con el combustible Shell Super. ¿Sí? A ver, ¿a qué te dice? Contiene 5 veces más moléculas de limpieza, permitiendo reducir los depósitos generados por la combustión del motor. O sea, 5 veces más de limpieza. Ah, entonces, pues, no, 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 pará. Si la Infinia y la Action te limpiaban la nafta, te limpiaban el motor. O sea, esto sería Infinia y Action, una doña barriendo la vereda un domingo. Y V-Power son 5 doñas o doños barriendo la vereda un domingo. Entonces voy a decir, nada, dame el V-Power si tengo 5 doñas. No, 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 acá te dice incremento en comparación con el combustible súper de la Shell, ¿sí? Súper. Comparación, combustible súper, ¿sí? Bueno. Y la otra salvedad que dice ayuda a limpiar y proteger su motor, dice, ayuda a limpiar los componentes críticos. Bueno, para que te desenfoques así, hermanito, ¿no? Ayuda a limpiar los componentes críticos del sistema de combustible, como las válvulas de admisión y barra o los inyectores de combustible, de la acumulación de depósitos que afectan el rendimiento. Las moléculas reductoras de fricción ayudan a las partes críticas de su motor. Los efectos y beneficios reales pueden variar según el tipo de vehículo y las condiciones y estilos de conducción. No se proporcionan garantías, ¿sí? O sea que te dice todo esto, pero no puede pasar o no en tu auto, ¿sí? Y acá tenemos un videito que no lo vamos a poder. Si vos lo querés ver, entra a la página ahí y te va a salir super, super Shelby Power Turbo. Te va a salir toda la publicidad ese. Bueno, ¿qué me pasó a mí cuando puse Shelby Power Nafta? Como te dije recién, esta es mi experiencia con los combustibles y de paso te mostré un poquito qué nos comenta cada proveedor con su combustible. Básicamente, todo dice lo mismo, todo ha mejorado para la limpieza, para la protección y para todo el tema ese. Pero, cuando yo uso V-Power de la Shell, Nancy, hermano, Nancy, la verdad que se nota el cambio con las otras dos anteriores. El auto, no sé, es como que es más elástico, no sé cómo decirte, pero nada, noto esa fuerza, ¿sí? Como que te lo deja más, no sé, más picantón, ¿no? Por lo menos eso pasó en el auto mío, ¿sí? A ver, yo sé que, por ejemplo, y algo que yo tendría en cuenta a la hora de armar un auto, preparar, qué sé yo, en la puesta a punto, ¿sí? Que lo pongas a punto con un combustible y que sigas usando ese combustible con esa puesta a punto. Pienso yo, porque por ahí lo pones a punto con un combustible, después lo usas otro y puede quizás haber cierta variación de después. Entonces voy a decir, che, ¿qué onda? Cambió el rendimiento del auto. Y bueno, porque capaz que con la otra nafta andaba un poquito mejor, entonces se corre un poquito alguna curva, ¿sí? Entonces siempre
cuando vos pongas a punto o arme un autito, usá la misma nafta o probá otra nafta. Y si decís, che, medio que no anduvo, trata de buscarlo con esa otra nafta. A lo mejor tiene algo que ver, no lo sé. Pero en mi caso, nada, cuando puse la V-Power de la Shell, se nota, el auto responde mucho mejor. Y encima, y bueno, Shell no me pagó nada por esto. Siento que la nafta me dura un poco más, ¿sí? Me rinde un poquito más. Hay una leve diferencia. Y ahora voy a decir, bueno, ¿pero en qué te basas vos? ¿Que te rinde más o no? Tenés el kilómetro, ¿sí? El autito va girando. Le cargo tanto hoy o tanto kilómetro, le tengo que volver a cargar. Puede variar. Estiramos un cambio, la vuelta, que es más a fondo, que lo pisa, que puede variar, obviamente. Pero bueno, estamos hablando ahí en líneas generales. La V-Power de la Shell me resultó mejor que las otras dos anteriores. No mucho, a ver. Y esto es, vamos a juntar ahí preposiciones, creo que sí dice. No mucho más mejor que la de la Action, pero sí mucho más mejor que la Infiniti de la YPF, ¿sí? Entre la Action y la Shell estaban ahí. Me quedo con la de la Shell, pero bueno, no sé, están ahí. Por ahí la Action me pinta un día y mejoró algo, así, che, ahora me... Pero te digo ahora, en las condiciones, en el que está el auto, está bien, varía mucho esto, yo lo sé, varía el clima, varían un montón de cosas. En un día cuando vos usas tu auto, ¿sí? A ver, yo salí un día nublado y el auto anda espectacular, ¿no? Esa cierta, está nubladito, al auto le encanta, ¿no? El carburador anda como loco, le encanta ese clima ahí húmedo, fresquito, vuela. Y capaz que justo ese día le eché, la pipa, ando como mortal. Y un día que hizo un 40 grados de calor, justo le cargué otra nafta y me anduvo peor. Sé que todas esas cosas pueden variar, estamos hablando en términos generales, ¿sí? Y nada, eso, te quería contar, te mostré lo que dice cada nafta, obviamente comentame vos acá abajo, ¿qué estación de servicio en tu pueblo? También esa estación de servicio, marca Flurfrel. Y están ahí en los pueblos y no te queda otra que cargar ahí, y se indica que blum, 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 caen cosas en el tanque, no sabes qué está saliendo de ahí abajo y se está entrando en tu tanque. Comenta también cómo se llaman esas estaciones de servicio que hay también en tu lugar donde estás vos. Y cuál fue tu experiencia también con las naftas. Y espero que la mía te ayude. Obviamente que no te estoy diciendo, anda, carga, Shell, V-Power. No, te estoy diciendo lo que me pasó a mí. Y que pruebes vos, que vos pruebes. No que te guíe y diga, Maurito me dijo que cargue. No, probá vos. Y después vení y comentame el video y decís, no, Mauro, a mí me anduvo mejor con esta nafta. Y yo te digo así, mortal, boludo. Listo, ya está. Videito a hablar un poquito con ustedes. Cosita, váyanse descargando Telegram para... Bueno, después les cuento mejor. Guárdate. Listo, nada más. Sean ustedes mismos, sean originales, pero nunca, 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 nunca están. Chao.